Este fin de semana, en que celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario, la parroquia St. Joseph en Mountain View está agradecida de poder dar la bienvenida a los fieles para que adoren dentro de nuestro hermoso templo. Las directivas de la diócesis de San José y el condado Santa Clara nos han dado las pautas que necesitamos para garantizar la salud y la seguridad de todos los que vienen a nuestra parroquia. La comunicación es primordial para mantenernos informados sobre lo que está aconteciendo, especialmente ahora durante esta transición tan esperada. Si usted aún no está suscrito a nuestro boletín dominical en línea, al canal de YouTube de la parroquia o a nuestra página de Facebook, lo invitamos a que lo haga, ya que estos son los medios por los cuales podemos comunicarnos con todos ustedes. Las órdenes emitidas por el Condado Santa Clara sobre reuniones de culto en interiores nos limitan a un total de 100 personas dentro del edificio de la iglesia. Esto incluye al sacerdote, los ministros, el equipo de multimedia y los voluntarios que prestan sus servicios en las distintas misas. Para garantizar nuestro cumplimiento a estas órdenes, es muy importante que todos los feligreses hagan una reservación para asistir a la misa, ya que a cada persona se le asignará un número de asiento. Los feligreses deben hacer su reservación enviando un mensaje de texto al 650-336-8849 con su nombre, su número de teléfono y el número de personas de su misma casa que asistirán a la misa. Por favor, tenga en cuenta que la línea de reservaciones es únicamente para mensajes de texto. También le recordamos que el número de la oficina parroquial no es para hacer reservaciones. Debido al incremento en el número de personas que pueden reunirse para la celebración eucarística, es necesario que las personas lleguen temprano a la iglesia, ya que nuestros procedimientos de control de temperatura, toma de datos y procedimientos de desinfección, los cuales son necesarios para proteger a todas las personas contra la propagación del virus, tomarán unos minutos. Por favor, tome nota que la entrada a la iglesia será únicamente por las puertas principales al frente de la iglesia. La salida será por las puertas de los costados que dan a la calle Church Street y a la plaza, limitando así las posibilidades de contacto entre las personas. Caminaremos todos en un solo sentido. Para proporcionar una ventilación adecuada, todas las puertas y ventanas deberán permanecer abiertas, de manera que cuando lleguen los días del frío, será necesario abrigarse muy bien para venir a la misa. Estamos conscientes que el riesgo de contagio es mayor en un lugar cerrado que en lugares al aire libre. Por esta razón, debemos hacer todo lo posible para cumplir con los protocolos de protección y desinfección requeridos. Hemos aprendido como comunidad que la manera de permanecer seguros es cuidándonos unos a otros. Nuestras misas al aire libre nos demostraron que se necesitan equipos de voluntarios en cada una de las misas para garantizar el cumplimiento de los protocolos. Necesitamos más ayuda, más voluntarios, y le pedimos que considere unirse al equipo para mantener nuestras celebraciones eucarísticas seguras para todos mientras pasamos a la próxima fase. Durante meses, hemos orado mucho para que se nos permita reunirnos a celebrar la misa en el interior de nuestra iglesia de manera segura. Oremos ahora para que todos estos esfuerzos que estamos haciendo sean fructíferos y exitosos, y que todos en la parroquia de St. Joseph nos mantengamos seguros y saludables.